Can you feel it? It's almost upon us. The ancient festival of death and mischief, Neverus! And you have a special invitation. We'll make you very welcome. Saluditos Prime Tecnos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Tecno Forever, su canal, nuestro canal. El evento de las noches de Neverus, la conmemoración de la tradición de la inmortalidad de los Sorokin, ha regresado y precisamente vamos a estar hablando de todo lo que ustedes necesitan saber. Así que como siempre les recuerdo que si es la primera vez que vienen por acá, pues les agradezco que se suscriban, activen la campanita de notificaciones. Además, no se olviden que estamos en Instagram, Twitter y Twitch, en donde estamos haciendo directos con sorteos espectaculares en punto de las 9 de la noche, hora argentina. Así que los espero por allá. Dicho esto, comenzamos. Así como ya les he mencionado en la intro del video, hoy miércoles 6 de octubre nos ha llegado el evento Noches de Neverus, un evento temático de Halloween, el cual fue lanzado por primera vez el año pasado. Sin embargo, en este 2021 ha regresado con algunas novedades que por supuesto vamos a revisar. Lo primero a saber es que en realidad no es un evento, o por lo menos no es el tipo de evento al cual nos tienen acostumbrados la gente de Digital Extremes. Digo esto porque si hablamos de evento podríamos hacer referencia al más reciente, que fue Estrella Infestada, o también otro tipo de evento que ya en algún momento jugamos algunos, fue Lanza Escarlata, en los cuales debíamos hacer ciertas misiones para conseguir determinadas recompensas. Sin embargo, las Noches de Neverus básicamente se resumen a que tengamos acceso a una tienda especial con objetos particulares donde hija en el Necralis de Deimos. Las Noches de Neverus hacen referencia a un antiguo festival de la muerte, algo que de alguna forma u otra se asemeja a lo que conocemos como el Halloween, nosotros en la vida real, por lo que además de esta tienda especial, encontraremos a hija vestida con un atuendo especial y vendiendo decoraciones temáticas. ¿Qué objetos podremos comprar en la tienda? La verdad que hay una buena variedad que de hecho será bastante interesante, sobre todo para aquellos jugadores que tienen menos de un año en el juego y también para aquellos jugadores que no lograron hacer en su momento la Lanza Escarlata. Estos objetos son los siguientes. Lo primero es el plano de efímero Neverus a un precio de 45 símbolos de madre. Este es el efímero aquel que emana del cuerpo del Warframe o del operador en su caso, una cantidad bastante significativa de murciélagos y que se mira muy pero muy bien en muchos fashion frames que pueden observar dentro del juego. Lo siguiente, el diseño de Gram del Día de los Muertos, este cuesta 90 símbolos de madre. Diseño de Basmu del Día de los Muertos también cuesta 90 símbolos de madre. El diseño del Día de los Muertos para el Necramech, este tiene un costo de 100 símbolos de madre y particularmente siempre me ha gustado este diseño. Lo siguiente, sello de sonrisa sombría de Neverus, 5 símbolos de madre, casi no se puede ver en mi Warframe, pero es un símbolo pues que se pueden colocar o un sello que le pueden colocar a su Warframe o también a su operador. Lo siguiente, el efímero de hilera, 150 símbolos de madre. Este efímero es aquel que seguramente también han visto dentro del juego que básicamente cubre todo el cuerpo del Warframe o del operador en una serie de telas de araña. El siguiente, efímero de Noctulu. Este cuesta 200 símbolos de madre y es como el principal atractivo, me parece, de esta tienda que se está habilitando con las Noches de Neverus. De paso, quiero agradecer a la gente de Digital Extremes porque el día de ayer me hizo llegar de regalo el efímero de Noctulu, que es uno de los objetos precisamente nuevos
para esta llegada de este nuevo evento. Otra cosa que podremos adquirir es el plano de la Basmu a 125 símbolos de madre, un arma que si no la tienen, aprovechen para comprarla porque después se va y no sabemos cómo conseguirla. Otro, plano de la Lacera Seti, 125 símbolos de madre. La Lacera Seti ya saben muchos que es una de mis armas melee consentidas, la quiero mucho. La buildé en su momento y la utilicé bastante, bastante tiempo. Así que recomendadísimo que se hagan de ella si es que no la tienen. El simulacro de salón de baile, 55 símbolos de madre. De este simulacro me han preguntado muchísimos de ustedes porque es el que yo suelo utilizar en los videos para probar las builds. Así que no dejen pasar esta oportunidad también para comprarlo. Otra cosa más, ¿qué más tenemos ahí? El glifo de mirada resentida de Naverus, 20 símbolos de madre. Glifo también de Naverus en descomposición, otros 20 símbolos de madre. El glifo de Vid de Calaveras Naverus, 20 símbolos de madre. También todos estos son glifos que ya saben que se pueden equipar desde la tienda del juego. Una paleta de colores denominada Noche de Halloween. Esta tiene un valor de 125 símbolos de madre. También es una oportunidad para los que les gusta el Fashion Frame de tener una paleta de colores sin tener que invertir peleles en ellas. Lo otro, esto también es un objeto nuevo en las noches de Naverus y se trata de la estatua tambaleante del Stalker a 25 símbolos de madre, que por supuesto lo voy a comprar porque creo que es lo único que me falta de toda esta mercadería. Y por último, el móvil susurrante de Naverus. Este tiene un precio de 100 símbolos de madre y es una decoración que podremos colocar en nuestro orbitador y desde donde podremos escuchar también una historia de terror en la voz de la mismísima abuela del Necralis. Esta historia de terror se la voy a dejar al final del video. ¿Qué se necesita para poder obtener todas estas cositas que ya hemos revisado? Pues únicamente son dos requisitos fundamentales y relativamente fáciles. El primero es tener acceso al Necralis en Deimos. Esto es indispensable porque si no tenemos acceso, F. Y el segundo es tener en nuestro inventario símbolos o lo que conocemos algunos como medallones de madre. Si acaso alguien no sabe cómo conseguir estos medallones, en realidad es bastante sencillo. Simplemente vamos donde madre y revisamos los contratos en donde podrán observar que cada uno de estos tienen una recompensa de símbolos de acuerdo al nivel de dificultad de la misión que vayamos a elegir. En mi recomendación personal, sugiero realizar precisamente los contratos de nivel 30-40 que nos darán 85 símbolos de madre. Los de nivel 40-60 que aportarán 124 símbolos o mejor aún, el de nivel 100-100 que es en modo camino de acero en donde conseguiremos un total de 150 medallones. Sin embargo, los lugares para farmear puntos ya serán una decisión muy personal de ustedes, obviamente sujeta a cómo se sienten para enfrentar a las diversas hordas de enemigos en los distintos niveles de dificultad. Las noches de Naverus han iniciado hoy y se extenderán hasta el próximo 3 de noviembre. Sin embargo, como consejo les digo que no esperen hasta el último día porque luego resulta que muchos se quedan sin conseguir todo lo que quisieran. Y mi última recomendación es que se hagan de una buena cantidad de planos de la Lacera Seti, ya que es un arma que cuando se va normalmente se vende a muy buen precio. Así que de hecho seguramente les servirá para conseguir algo de peleles, ricos peleles, ricolinos peleles. Vayan a invertir en ese plano que a futuro seguramente me lo van a agradecer. Hasta aquí el video, jóvenes tecnos. Como siempre les pido su amor Prime con sus likes, con sus comentarios. Les recuerdo que las puertas de mis clanes están totalmente abiertas, tanto en PC como en Play, para todos aquellos tecnos que sean activos y sobre todo buena onda. Solo escríbanme en el juego o me mandan su ID y plataforma a través del Discord. Que por cierto, si no se han unido a esta plataforma, en la descripción del video encontrarán el link para que vayan directamente. Si no tienen aún mi glifo y lo quieren portar orgullosamente como parte de esta comunidad,
solo deben ir a la tienda del juego, pulsar en canjear código, escribir Tecno Forever todo junto y en mayúscula y listo. Ya lo podrán equipar desde opciones perfil y glifo. Y finalmente, los espero en el directo de hoy en punto de las 9 de la noche, hora argentina, para que además de acompañarme se puedan llevar fabulosos premios. Les deseo un feliz día, cuídense mucho y como siempre, ¡nos vemos pronto! Would you like to hear a story for Nabarus? One that I told my grandchildren when they were small. Very well. Long ago, in the Orican days, a golden people lived in spoiled luxury. If a body wore out, why, they would take a new one as easily as plucking a mapricho. Such was the mystery of the Coover. So, what became of death and disease? Oh, they were abundant, but not for the Orican. They were above petty death. Such was their contempt that they decreed a special day on which to make fun of it. On Nabarus, the night of memory, the Shining People laughed at death. They dressed in costumes that recalled the old days of mortality. Skulls grinned, hallways guttered with demon lights. For one night, beauty was banished. Rot and monstrosity held sway. Now, on one very special Nabarus, three pretty Orican were bored, as Orican so often were. Nabarus no longer holds its magic for me, sighed one. Masks and costumes are for children, grumbled another. Why follow the crowd, mused the third. Are we not the very elite of the elite? Ha ha! Up, my Kissingtons, my luscious loves. Send for blue couver and hot lights. I have a sport that will mend all. And in the corridor, behind a curtain, a solitary, silent girl heard them and said nothing. Then the three were very wicked, for what do you think they did? Down into the streets they went, and they caught three poor ostrons and bore them back to their gilded halls. One they peeled like a fruit and decked out with glassy splinters, and his naked jaws went chitter-chatter-snap, and it echoed all around. Scarlet footprints he left. Another's limbs they twisted and wrenched his neck and made a bundle of him until he scuttled upsy-downsy like a horrid crab. With his sockets all empty and his stretched-out nose snuffling. The third they pulled thin in hand and foot. She walked spindly-wise on long tiptoes like a spider, and her entrails hung delicately down. She whispered, split-tongued and hissing as she went. Fine costumes we've made, chortled the three Orican. Let us now try them on and visit our friends. What shrieking there will be! Oh, our names will live forever in the court for such a prank as this. Now, the silent girl brought them their blue couver, so they could take on these twisted bodies for only a short time before returning to their own. They drank and slept and woke in their three horrid forms.
Off they went, down the stairs, out the door, into the city, into the night of banners and masks and wild hilarity. Chitter-chatter snapped, scuttle-buttle, whispery-hispery. As you can imagine, there were many screams and laughs. Such cleverness, such wit. But in a high room of the tower, the silent girl looked at the faces of the three sleeping Orokin. She went and opened a little ivory door that she was not supposed to know about, and drew forth a flask that she would have been glassed for even looking at. A flask of crimson kuva, the scarlet seal upon continuity, permanent. And she tipped it down three cruel throats. With a little laugh, she went skating away, never to return. There were many screams that Nabarus night, but when the sun came up, none screamed so loud as the three who found that they were trapped in the hideous bodies they themselves had fashioned. Forever and ever. So, listen carefully, Tenno, and beware, for you may hear them coming tonight. Whispery-hispery, on long stalking bones, scuttle-buttle, with his eyes all empty, and skinless, dripping-handed, chitter-chatter-snap. Happy Nabarus!